¿Alguien se acuerda de Mirai Nikki? Pues les cuento de que ya son casi 10 años desde que estrenó el anime. Ah, ya no te acuerdas. Ya no te acuerdas cuando querías una novia yandere. Ya no te acuerdas cuando decías que te daba miedo tener novia. Ya no te acuerdas cuando eras un nequito yandere kawaii. Ya no te acuerdas de tus fotos con cuchillo. Ya no te acuerdas cuando eras otaku y activabas el modo gore cada vez que alguien te molestaba. Ya no te acuerdas. Mirai Nikki marcó profundamente la historia del anime. No precisamente por la historia, aunque sí fue bastante simpática, sino por el fuerte impacto que tuvo la protagonista en la audiencia. Con el encanto de un lobo con piel de cordero, este anime presenta a Yuno Gasai como un personaje consolidado, como la representación absoluta de una novia tóxica. ¿Ya no te acuerdas cuando tomabas tus fotitos así, cuando ponías portadas de Yuno, cuando tenías tu foto de perfil de Yuno? Dios mío, qué viejos estamos algunos, al menos. Este manga fue escrito e ilustrado por Sakai Esuno. Durante el 2011 recibió una adaptación animada que enriqueció en su total a la historia original, con una banda sonora épica y desquiciada como su trama, además de una animación que reflejaba, a pesar de ciertos fallos, la locura y la desesperación de un amor sublime y enfermo. Evidentemente estuvo de moda y fue bastante bueno en su momento. ¡Qué nostalgia! ¡Qué recuerdos! Dios mío, me siento viejo y joven a la vez. ¿Qué podemos decir de Mirai Nikki? Un anime bastante bueno en su momento, el anime popular, uno de los principales artífices de esta frase que popularizó e hizo suya a este filósofo, este gran personaje, nuestro amigo Kirito. Hay un antes y un después del anime sobrevalorado. El antes es Mirai Nikki. La historia sigue a Yukiteru Amano, un estudiante de segundo año de secundaria, solitario y introvertido, quien gasta todo su tiempo escribiendo un diario en su celular desde el punto de vista de un espectador. Su único amigo es producto de su imaginación, Deus Ex Machina, el dios del tiempo y el espacio. Un día este dios le da un diario especial a Yukiteru, el cual tiene la habilidad de ver lo que sucederá en los siguientes 90 días en el futuro. El meollo del asunto es que enrola a Yukiteru en un torneo mortal donde deberá luchar por su vida contra los otros poseedores de diarios del futuro. Y como lo veíamos, la premisa era bastante sencilla en realidad y no era nada del otro mundo. Estamos ante un protagonista que está en un juego de supervivencia y se tiene que imponer por encima de los otros participantes, ganar y convertirse en el nuevo dios del espacio-tiempo. El meollo del asunto acá es que Mirai Nikki, encantada más que todo por esta suerte de primera relación tóxica del anime, quizás una de las primeras que acuñaron este término de la novia psicópata o la novia tóxica, ¿no? El desarrollo de la historia es bastante simple, con giros argumentales inesperados en los momentos precisos. La narrativa es tan rápida y concisa que realmente uno no puede dejar la trama a medias por el interés que te generan los nuevos misterios a lo largo de cada episodio. Asimismo, el eje principal, quizás como el factor de mayor popularidad de este anime, fue un personaje en especial. Y es precisamente lo que venía comentando, estamos ante la artífice de los celos. Ante la primera con el nombre, la primera tóxica en la historia del anime, la primera novia que nos hacía hacer unos pipí en los pantalones, Yuno Gasai. A pesar de su rol, el cual va cambiando según la trama, como protagonista su concepto, su personalidad y su historia son demasiado atractivos. Este personaje a lo largo del relato te genera desprecio, pena, amor y una gran serie de sentimientos encontrados, a la par que el protagonista, quien es presentado como un completo cobarde en todas sus facultades, evoluciona y entiende que la chica que está perdidamente enamorada de él no tiene límites. De hecho, Yuno es un personaje bastante divertido, a mi parecer, bastante interesante. Es un personaje que tiene matices curiosos. Puede irte desde la comedia, situaciones graciosas, románticas, hasta situaciones perturbadoras, perversas. Lamentablemente, el principal problema de este anime es la lógica.
Lo malo de desarrollar una historia en un contexto real es que muchas veces te juega la razón unas malas pasadas. Es decir, ¿quién diablos te va a creer que un farmacéutico le va a vender un veneno mortal a un niño de 5 años? O que el gobierno japonés deje como si nada la desaparición de una pareja de esposos que adoptaron a una niña. Este problema continúa latente a lo largo de toda la historia. No es un tema solamente de coherencia, de sentido común, de razón, sino que el propio juego de supervivencia como tal se ve mal planteado en general. Con esto me refiero a que los oponentes del protagonista toman turnos para luchar contra él, algo que no tiene el más mínimo sentido cuando estás en un juego de supervivencia, donde todos tienen que matarse. En general, la historia es fuerte y envolvente, a pesar de su simpleza, con un desarrollo de personajes decente y con una protagonista que roba el interés de todo aquel que quiere ver esta serie. De hecho, la historia tuvo la suerte de tener una muy buena adaptación anime. El anime era extraordinario, nos enamoraba con facilidad. El soundtrack, las escenas, cómo planteaban toda la historia era interesante y te atraía y te continuaba atrayendo. Es más, este anime creó una suerte de legión de seguidoras de Yuno Gasai, gente que aspiraba a tomarse fotos con cuchillos y estar ahí. Incluso hombres decían, no, yo soy el Nekito Kawaii Yandere, y te asustaban y todavía te decían, se me va a salir lo Yandere, y Dios mío, era una cosa loca. Claro, toda esta generación ahora se avergüenza, ya somos adultos, ¿no? Pero de todas maneras, recordarlo te da cierta nostalgia, porque la historia en general no podemos decir que era mala, la historia era bastante buena, era incoherente, que es distinto, pero funcionaba bastante bien, los personajes estaban bien construidos, y los que no estaban bien construidos eran una suerte básicamente de forraje. El sentido de la dependencia psicológica, la relación familiar, el miedo a lo desconocido, la aceptación o el rechazo hacia los problemas de tu pareja son solo algunos de los temas que aborda esta historia. Mirai Nikki consagra el arquetipo de Yandere con quizás la mayor representación en la historia de ella. Yuno Gasai. La historia es un apasionado romance enfermo en medio de una masacre por el trono de Dios, que cautivará a muchos y será repudio de todos. Una narrativa de argumento sencillo, pero con un corazón apasionado como desquiciado. Y respetando las distinguidas opiniones de los diversos críticos de anime a nivel mundial, porque somos un montón, hay que decirlo, pues Mirai Nikki es un muy buen anime. Nos importa un pepino la opinión de los críticos, les importa un pepino mi opinión, pero Mirai Nikki es un muy buen anime. Es un anime que puedes ver ahora, puedes ver después, porque es bastante verosímil, bastante rápido, bastante fugaz. Lo ves, te lo comes en un instante. La adrenalina que te genera, la sensación, el misterio, cómo te atrae, es bastante genial. Mirai Nikki ya es un clásico de los clásicos. Pasan los años, pero algunos lo recordamos con nostalgia, otros con vergüenza, porque era una cosa alucinante. Ver Mirai Nikki era estar pendiente de la pantalla, ahí, mirando, mirando, luego estás, no, es una maldita, era una cosa de locos. Y te juro que recordarlo, verlo nuevamente, me recuerda esa época escolar en la que yo lo veía. Es una cosa completamente distinta ver un anime en el colegio y verlo casi 10 años después, cuando ya eres una persona adulta, que trabaja, que tiene una relación, que está buscando sobrevivir a la vida. Es increíble. Mañana, o hoy día, quizás, no sé cuándo va a subir este video, es 28 de julio, el día que por fin Yuno y Yuki tienen su final feliz, su happy ending. Y me puse a ver nuevamente este anime hace 2 semanitas más o menos, ya lo acabé. Bastante nostálgico, bastantes sensaciones encontradas. Yo creo que Mirai Nikki es una muy buena historia. Tienes que verla si es que no la has visto, o tienes que recordarla nuevamente porque es increíble. Eso sí, los errores siempre saltan a la vista y cuando uno es mayor los va a notar más. Sin embargo, es realmente genial. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, dale click en la campanita, todos los youtubers que sigo dicen que funciona, y nos vemos en el próximo video.